Nos encontramos con Hugo Martín, delegado de la Dirección General de Escuelas en la zona este, fundamentalmente para hablar acerca de los protocolos que se dieron a conocer días atrás. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que deben conocer tanto los papás como los docentes, teniendo en cuenta que se está trabajando intensamente en el regreso de los chicos a las aulas, ¿no? Así es, sí, se ha tomado la decisión de comenzar con la mayor presencialidad posible. Esto se va a hacer en dos etapas. A partir del 10 de febrero van a comenzar a asistir en forma presencial aquellos chicos que no tuvieron trayectorias intensas durante el 2020, que están en proceso y que necesitan reforzar aprendizajes. Y a partir del 1 de marzo estaríamos dando inicio al ciclo lectivo. En este momento nosotros estamos trabajando con los protocolos que veníamos utilizando desde el año pasado. Recordemos que varias escuelas en el mes de noviembre, diciembre ya tuvieron algún tipo de presencialidad. Esos protocolos están vigentes y son con los que estamos trabajando en este momento. Y el día 12 de febrero va a haber una reunión en el Consejo Federal de Educación donde esos protocolos se van a analizar nuevamente y seguramente se aggiornarán para que los utilicemos a partir de febrero y puntualmente en marzo con el inicio del ciclo lectivo. Hay algo que me parece importante destacar. La Dirección General de Escuelas va a emitir a partir del día 12 y con todos los acuerdos que se logren en el marco del Consejo Federal, una resolución marco con pautas generales, y cada una de las escuelas va a organizar cómo va a ser esta presencialidad cuidada en cada institución. Digo esto porque me parece fundamental, ¿sí? Muchas veces desde las gestiones se toman decisiones sin consultar a los verdaderos protagonistas, y no es lo mismo organizar la presencialidad en una escuela con 800 alumnos que en una escuela con 40 o en una escuela donde hayan muchos chicos que utilicen el transporte público. Entonces la idea es establecer una resolución marco con pautas generales y cada equipo directivo con sus docentes va a organizar la forma de comenzar con esta presencialidad cuidada. Obviamente el 1 de marzo no va a ser un inicio como el de años anteriores, pero sí tratando de generar la mayor presencialidad posible. En esto hay distintas alternativas. Hay escuelas, por ejemplo, que pueden, a ver, si tenemos un grado de 12 chicos y el aula presenta las dimensiones necesarias, esos 12 chicos van a poder asistir sin problema. A lo mejor tendremos cursos donde tienen 28 alumnos. Bueno, irá un grupo un día, llevará actividades para realizar en sus hogares, irá otro grupo el otro día, pero reitero, y en esto quiero ser muy claro para llevar tranquilidad a las familias, cada escuela va a organizar su presencialidad cuidada. En esto se va a tener en cuenta el ingreso. Por ejemplo, hay un tema que es puntual y es en aquellas escuelas en donde tenemos mucha matrícula cuando llegan los chicos, ¿sí? Tal vez algunas escuelas utilizan distintos horarios de entrada, por ejemplo, un grupo a las 8, otro grupo a las 8 y 20. Tratar de generar también pautas muy claras con respecto a cuando los papás vienen a dejar a los chicos a la escuela, que no se genere mucha gente junta en la puerta de la escuela. Pero como les digo, a partir del 12 y sobre la base de los protocolos que tenemos en este momento, los que se van a agregar con los acuerdos del Consejo Federal de Educación, se va a establecer esta resolución marco para que cada escuela trabaje de acuerdo a sus necesidades y a sus características cómo va a ser el regreso a las aulas.